¿Ah? Con eso. Ahora acá no, se enchufaron todos los equipos allá. Se enchufaron todos los equipos. Toma, voy a ocupar los dos. Aquí tenemos chip para. Gracias, chicas. Seguimos con varones 18 sencillos. Pablo Vera de Ecuador, Luis Aguilar de Bolivia, Sebastián Longoria de México y Eric Trujillo de México. Entrega el señor Miguel Perea, presidente de la Federación Mexicana. Medallistas de bronce, Pablo Vera de Ecuador y Luis Aguilar de Bolivia. Medalla de plata para Sebastián Longoria de México. Y medallista de oro, ganador de la competencia, Eric Trujillo de México. Gracias, chicos. Damas 14 dobles. Por favor, el equipo de Costa Rica y de México. Jessy Vargas y Aret Arce de Costa Rica. Yana Salazar y María Fernanda Trujillo de México. Doble. No suban, por favor, sí, detrás. Acá atrás, por favor, acá atrás. O ella dejala acá, mirando para allá. Perdón, dejala acá porque después van a tener que subir. En este caso tenemos tres personas en La Plata, porque lamentablemente ha tenido una lesión al empezar la competencia, pero igual queremos que esté presente porque la verdad que lo merece. Medalla de plata entrega Estuardo Güell, presidente de la Asociación Guatemalteca de Racquetball y vicepresidente para Sudamérica, para Centroamérica, perdón, de la Federación Internacional. Medallas de plata. Jessy Vargas y Arce Aret de Costa Rica. Eso.
Medalla de oro, Yana Salazar y María Fernanda Trujillo de México. Gracias, chicas. Cuidado al bajar, ¿eh? Cuidado al bajar. Gracias, ¿eh? Felicitaciones. Se prepara, por favor, varones 14 dobles. Tomás Alvarado y Juan Pinedo de Colombia, Asher Poxay y Rafael Guilmet de Canadá, Marco Mamani y Marco Bedia de Bolivia y Eder Rentería y Sebastián Ruelas de México. Premia Juan Manuel Gutiérrez de la Federación Colombiana. Medallistas de bronce. Tomás Alvarado y Juan Pinedo de Colombia. Asher Poxay y Rafael Guilmet de Canadá. Medallistas de plata, Guti, Marco Mamani y Marco Bedia de Bolivia. Medallistas de oro, Eder Rentería y Sebastián Ruelas de México. Gracias, chicos.
gracias. Muy bien, Rafa, ¿eh? Excelente, muy bien, excelente. Se prepara, por favor, la categoría Damas 16 dobles. Bolivia, Costa Rica, México y Guatemala. Adelante. Entrega el señor Estuardo Huer, presidente de la Asociación Guatemalteca de Racquetbol. Medallistas de bronce, Natalia Méndez y Cristin Salinas de Bolivia. Medallista de bronce, Jimena Gómez y Jimena Rodríguez de Costa Rica. Medallistas de plata, Ángela Ortega y Cintia Gutiérrez de México. Y campeonas de la categoría, medallistas de oro, Ana Salvatierra y Andrea Reyes de Guatemala. Gracias, chicas, júntense un poquito. México, un poquito más allá. Ahora sí, gracias. Les cuesta bajar. Se preparan, caballeros, 16 dobles, Costa Rica, Bolivia, Guatemala y México. Entrega la señora Cheryl Kirk, secretaria de la Federación Internacional de Racquetbol. Medalla de bronce, Víctor Segura y Santiago Gamboa de Costa Rica.
medallas de bronce para Ezequiel Zubieta y Javier Farfán de Bolivia. Medalla de plata. Ezequiel Zubieta, perdón, José Cáceres y Héctor Sierra de Guatemala. Medallistas de oro, Jorge Gutiérrez y Cristian Sánchez de México. Gracias, chicos. Felicitaciones a todos. Se prepara la categoría damas 18 dobles. Ecuador, Costa Rica, Bolivia y México. Entrega el señor Luis Guillén, delegado de Costa Rica. Medalla de bronce para Fabi Landi y María Laura Villacreces de Ecuador. Medalla de bronce para Sofía Frer y Abigail Solano de Costa Rica. Medalla de plata para Florencia Villazón y Micaela Meneses de Bolivia. Medallistas de oro, Daniela Rico y Jimena Martínez de México.
Gracias, chicas. Bien, muy bien, Última categoría de individual. ¿Tiene método? ¿Cuál es? No, el otro. ¿Ah? El último. ¿Ah? Dame vuelta al último papel, el último. ¿Cómo el último? Me faltó la mesita, el último de todo. Eso, Varones 18, dobles. Canadá, Chile, Costa Rica y Bolivia. No era Guatemala. Entrega la señora Cheryl Kirk en representación de la Federación Internacional de Racquetball. Medallistas de bronce, Nathan Caubin y Christian Poxay de Canadá. Ya está todo, ¿no? Está todo. ¿Dobles 16? No, mujeres singles 16. Pero eso ya se entregó antes, ¿eh? No. ¿No se entregó antes? No, porque está Yandín Aguilar. Está Yandín Aguilar. No le han dado. Dámela. Cuando pueda. Medallista de bronce, Diego Gatica y Jaime Mancilla de Chile. Medallistas de plata, Felipe Guillén y Andrés Matamoros de Costa Rica. Y ganadores de la categoría medallistas de oro, Joel Acha y Néstor Centeno de Bolivia. Gracias, felicitaciones a todos. Gracias, chicos. Ahora sí vamos a premiar la última categoría individual, que es la de damas 16 sencillo. Se prepara Guatemala, México y Bolivia. Entrega el señor Estuardo Huert, vicepresidente para Centroamérica de la Federación Internacional. Dame eso. No sé, pero tengo.
medallista de bronce. Jazmín Salvatierra de Guatemala. Ángela Ortega de México, medallista de bronce. Medalla de plata para Cintia Gutiérrez de México. Y medalla de oro, ganadora de la categoría, Cristin Salinas de Bolivia. Que ya tenemos mucho calor, güey. Te acostumbras. Ahora premiaremos por equipos femeninos. Por favor, Guatemala, Costa Rica, Bolivia y México. Adelante. Adelante, Costa Rica, por favor. Entrega el señor Estuardo Huere. No, no, estaba mirando otra cosa. Presidente de la Asociación Guatemalteca de Racquetball. Cuarto puesto con 496 puntos para Guatemala. Con 572 puntos, tercer puesto para Costa Rica.
Segundo lugar, con 832 puntos, Bolivia. Primer puesto, con 1.272 puntos, México. Gracias, chicas. Gracias. Se preparan, por favor, equipos varones. Se prepara y ya pueden pasar Ecuador, Costa Rica, Bolivia y México. Entrega la señora Cheryl Kirk en representación de la Federación Internacional. Entrega la señora Cheryl Kirk. Tercer puesto con 464 puntos para Costa Rica. Segundo puesto con 952 puntos, Bolivia. Y ganadores de la competencia por equipos en varones, con 1.368 puntos, México. Gracias. Gracias. Algunos se pueden ir quedando.
porque ahora en el equipo combinado pasa Guatemala, Costa Rica, Bolivia y México. Entrega el señor Estuardo Huerta, pero yo sé que después de esto va a venir el bullicio y va a venir las fotos, y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle a toda la Federación Guatemalteca de Racquetball. La verdad que nos han tratado de maravillas toda la semana, Ernie, Cindy, todo el equipo de voluntarios, todos los empleados de la Asociación Guatemalteca, y muy especial a su presidente, Estuardo Huer, quien ha hecho en un momento complicado del mundo un torneo magnífico y creo que merece el fuerte aplauso de todos. Gracias, querido. Un fenómeno. Lo único malo de este torneo es que ya se termina, pero bueno, prometemos volver. Con 772 puntos en el cuarto lugar del combinado, Guatemala. Tercer puesto con 1.036 puntos, Costa Rica. Con 1.784 puntos, el segundo puesto para Bolivia. Y el primer lugar, con 2.640 puntos, campeón del combinado, el equipo de México. A continuación, el señor Miguel Ángel Perea, presidente de la Federación Mexicana y vicepresidente para Norteamérica de la Federación Internacional, hace entrega de la Copa General, que es estará bien cuidada hasta el año que viene en México. Adelante, gracias. A continuación, las notas del himno nacional de México.
como siempre, un placer verte. Nos vemos, igual, espero el año próximo. Sí, seguro. Gracias.